Muy buenas a todos de nuevo con Iceline. Como veis, ya hemos estado avanzando. Yo tengo preparado el episodio de hoy, que siempre andamos que si hago esto, luego lo otro, y mira esto y mira aquello. Pues hoy quiero tenerlo todo preparado, o más o menos tirando. Tirando ahí para una línea concreta. Vale, lo primero que vamos a hacer es enseñaros la casa esta nueva que tengo hecha. He puesto una puerta aquí. Madre mía, tengo los cascos nuevos estos, locos. Insonorizan un huevo, así que espero no hablar muy alto, porque la verdad es que insonorizan un montón. Bueno, pues he hecho una puerta de campo de energía que ponía, porque tenía curiosidad, ¿no?, de saber qué es esto. Y resulta que, claro, no puedes pasar porque tendría que poner algún tipo de interruptor o algo que la activara y desactivara. Pero bueno, quería que lo vierais. Pues de la farola he conectado aquí, he pasado hacia la puerta y da electricidad. Y no se puede pasar, así que he puesto una puerta simple y normal al otro lado, y así da como un efecto espejito, ¿sabes? Pues si quieres mirar tranquilamente, ¿eh? Nos asomamos aquí a la puerta y dices, a ver, o miro por aquí tranquilamente, o miro por aquí, ¿eh? Chulo. Bueno, he completado todas las maderas que faltaban, me tiré un ratito ahí cortando. He dejado este hueco porque no sé si poner aquí otro tipo de puerta, ¿no? Por si quiero ampliar por este lado y demás. No lo sé, no lo sé. De momento lo he dejado así, tal cual, y ya la terminaré. Por otro lado, bueno, tenemos el bambú que plantamos. Como veis, los árboles están mucho más alejados porque todos los árboles que estaban cerca he estado quitando la madera de ahí y he dejado, pues oye, un campito más visible. Aquí en nuestro huerto que pusimos, pues han crecido los cactus, que son bastante altos, la verdad. Así que he pensado quitarlos y poner otra cosa. Así que de momento vamos a quitarlos. Vamos a darle aquí un par de hachazos. Madre mía, niño. O sea, que los cactus son como los árboles. Pues espérate, si son como los árboles, vamos ahí con lagazo. Lagazo, ahí vamos, muy rico. Espera, que estoy bugueando esto. ¿Lo puedo cortarlo así? Quieto, quieto. A ver. Vale. No lo puedo talar. Vale, tiene que ser con el hacha, ¿vale? Nos está como un poco bugueado. Pero no pasa nada, vamos a darle aquí. Ahí lo vamos a quitar, perfecto, vamos a quitar este también. Lo quitamos así, no hay problema. Por cierto, si yo cogiera el cuchillo, ¿se hace algo con los cactus? Así, a modo de curiosidad. Nada, ¿no? Y esto hemos dicho que no podemos, perfecto. Bueno, pues los cactus los quitamos tal cual. Otra cosa, las plantas que se pusieron encima de la valla, como veis, han crecido. Tanto la piña como la patata del fondo, luego, es una cosa. Quieto, ahí. No me te cargue las vallas. Cárgate los tronquitos. Eso es. Vamos. Ahí. Vamos a quitar los troncos, la parte de abajo, el tocón este. Ahí. Vamos a quitar de en medio todo esto. Mucha hierba me parece a mí que veo yo, ¿eh? Vale, vamos a quitar esto, vamos a limpiar y vamos a plantar el algodón y el lino para poder hacer más telas. Que la verdad es que la idea original era básicamente para eso, para poder tener una plantación de lino y de algodón. Para que vayan creciendo, vamos a limpiarlo bien todo, para que vayan creciendo e ir pudiendo hacer más telas. Vamos a coger esto de aquí, vamos a coger las piñas, todas del tirón, porque también me van a venir bien porque ando algo un poquito de escaso de comida, porque hace mucho que no salgo por ahí a cazar. Carne no tengo, pescado sí que tenía un poco, que es lo que veis. Aquí abajo me quedan 5, así que vamos a poner la piña aquí al ladito. Y tengo preparado unas cosas muy interesantes. La máquina voladora no la podemos hacer, pero porque nos falta aprender una cosa, que es la celda de Illadium. Con la celda de Illadium ya sí que nos da para hacer la mochila. Entonces, lo primero de todo, vamos a plantar aquí las flores. A ver, tenemos de lino y de algodón. Está esto a tope, espérate. Vamos a hacer una cosa. ¿Tengo por aquí algún huequito vacío? Sí, perfecto. Vamos a meter el cactus. Quieto. Vamos a meter la patata. Y no tengo así nada más a priori que meter. Vamos a meter bueno, las ramas y los palos. Y esto lo voy a dejar de momento, de momento. Ahora tendremos que vaciar lo que viene a ser un poco la mochila, porque nos vamos a ir a un sitio muy especial. Entonces, habíamos dicho que... Ya se han sacado el lino, me faltaba el algodón. Venga, Catino, céntrate aquí. Algodón para afuera, por cierto, de algodón. Venga, ahora cuando te juntas. No sé por qué me está dando lag. Llevo un rato aquí jugando y no me ha dado nada de lag. Y ahora de repente, vale, tengo ahí otra. Así que lo sacamos. Vale.
Pues este lo ponemos aquí, el lino lo ponemos tal que aquí y vamos a ir plantando. Bueno, plantando si antes hago las semillas, claro. Vale. Ahí, he tenido que coger todas las semillas porque se han caído al suelo. De algodón, 3 semillas de algodón. Semillas de grano, de algodón para afuera. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el hueco. Es que, a ver, esto de que todavía es un Early Access, pues está todavía muy bugueado, ¿sabes? Lo que es el menú se buguea día sí, día también, momento sí, momento también. Entonces, ahora ya sí podemos sacar esto. Ahora sí, despacito, con calma. También es verdad que tener todo el inventario petado no ayuda mucho. Así que bueno, voy a ir plantando todo esto. Y ahora cuando termine, vamos con las de lino. Bueno, pues ya he plantado todas las de algodón, así que ahora vamos a hacer lo mismo con todas las de lino. Si me deja... Ahí lo tengo. Eso es. Vale, pues ahora plantamos todas igual y lo mismo. Pequeño parón, que para vosotros va a ser un segundo, y termino de hacer esto. Bueno, pues ya está. Madre mía, va a tirar un ratito aquí plantando. Madre mía, de lino he plantado mogollón. Bueno, el caso es que con esto vamos a tener para hacer muchas telas, seguro. Y a partir de ahí, bueno, pues iremos sacando y demás. Vale, aquí tenemos el tronco de cactus, las hojas de agape, las hierbas. Y bueno, me imagino que las semillas y demás se me hayan guardado por aquí. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, que se nos pasa el tiempo. Y por cierto, vamos a comer un poco de piñita. Vamos a dejar el pescado para el final. Ay. Y tampoco me las quiero comer todas porque necesito, de hecho, no sé si romper alguna. Ay, me aseguro de tener semillas, ¿sabes? Por si acaso se me va la olla y me las como todas. Bueno, vista la casa, visto el cambio del huertecillo de planta sobre todo, os voy a enseñar todo lo que tengo por aquí nuevo. Porque nos quedamos haciendo la mesa de cerrajero con todas estas cosas nuevas que tenemos. Ya tengo para hacer la granada, que creo que vosotros no lo llegasteis a ver. Que por cierto, para hacer la granada, bueno, mucha pólvora, láminas de acero y demás. Vale, más novedades. Bueno, puse la refinería de Iladium, que he encontrado que tenía en uno de los baúles por ahí perdidos, como estaban desorganizados, tenía polvo de Iladium. Así que, bueno, tenemos cristal de Iladium. Y necesito Iladium para hacer una cosa, y es la celda. Aquí lo tenemos, la celda. Necesito 5 polvos de Iladium, tenemos 4, o sea que necesito hacer uno más. Necesitamos hacer 2 bobinas de energía, que para eso necesitamos cobre. Y para hacer el cobre, me parece que el cobre era por aquí. A ver si recuerdo aquí o en esta fundición. A ver. El cobre, perfecto. Hacemos 1, 2, bueno, vamos a hacer una ronda de cobre. Nos vamos a poner la maderita aquí, el encendedor. Y lo vamos a dejar tranquilamente que vaya haciendo una tanda de cobre. Vale, entonces, en primer lugar, vamos a conseguir hacer la celda de Iladium, ¿vale? Para poder ampliar y hacer la mochila. Hacemos uno. Aquí no hace falta encender nada, ¿o sí? La refinería hace falta. Sí, vale, hay que alimentar la refinería. Pues lo mismo. De momento solo uno, no nos interesa más, ¿vale? Madre mía, cómo suelta esto. Oh, polvo y humito, loco. Bueno, ahí la tenemos puesta. Vale, más cosas. Mientras esto se hace, también quería hacer unos paneles. Lo que pasa que por hueco en el inventario ahora mismo a lo mejor no puedo. Así que vamos a guardar cositas. A ver, nos venimos aquí. Tengo aquí un hueco. Sí, pues vamos a guardar. Las hierbas las vamos a tirar, del tirón. Todas. No queremos más. Esto tenemos aquí, tenemos 3 huecos. Bueno, vamos a avanzar poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Porque si no voy a petar la mochila y tampoco quiero eso. Entonces, en primer lugar, nos venimos a recoger esto por aquí. Vamos a irnos hasta aquí al fondo. Recogemos el Iladium en 10 segundos. Vamos a hacer la celda, se nos va a desbloquear, o eso espero, que es la mochila. La intentaremos construir si tenemos los materiales. Y necesitamos irnos a hacer una cueva, porque quiero hacer... una armadura especial que ahora os enseñaré. Vamos a ir por partes. A ver, en primer lugar, para hacer la celda necesitamos 2 de estos, ¿no? Pues 1 y 2. Esto empezaba solo, vale. Cristal tengo en el inventario ya bastante. Vale, ya tengo los
polvos suficientes. Necesito. Bueno, vamos a ver. Mientras se sigue haciendo esto, esto sigue funcionando, ¿no? Madre mía, niño. Vale, mientras hace esto os voy a enseñar lo que viene a ser la armadura que he visto que es de guardián, ¿vale? Debe ser mucho mejor que tenemos que la de hierro. Y se necesita láminas de acero, que por cierto, necesitamos hacer láminas de acero, lingotes de oro, menas de cobre, tipos de cristal, de cuarzo. Cuestión, este cristal de cuarzo es este y este que se recogen dentro de las minas, de las cuevas, donde están esos famosos lobos que te dan iradium y demás, ¿sabes? Así que vamos a... No, mierda. Esto de que no se pueda cancelar me da una rabia. Ay, porque se te va moviendo de sitio. Vale, bueno, no pasa nada. Hemos gastado, bueno, 5 lingotes, pero bueno, ahí va. Y un poquito de carbón, no pasa nada. Vale, es que se nos vaya haciendo esto, porque para hacer la armadura nos va a faltar nos va a faltar los cristales, que por eso quiero ir a la mina, para coger cristales y seguir cogiendo iladium. Uf, tengo para hacer una parte, pero la verdad es que no sé qué parte hacer. La pechera no tengo, nos faltarían 5. Yo creo que haré los pantalones. Yo creo que los pantalones sí podemos hacerlos. Vale, yo creo que con los pantalones o el casco, no lo sé. Ahora veré, seguramente hagamos los pantalones. Bueno, entonces aquí recordemos que era para hacer la máquina seguramente. Recogemos esto, hacemos la celda. Madre mía, niño, que esto ya va, que esto ya va. Por cierto, cada esto de iladium me ha dado... O sea, he hecho uno, pero en realidad me ha dado como 4 o 5. No sé si hacer también una antorcha de iladium para cuando bajemos a la mina. ¿Ves? Hay aquí antorchas, antorcha de pared, tal, tal. Pero una antorcha, llevarla a la mano, aunque luego a la hora de pelear no nos sirva de mucho. Podemos usar la linterna, pero bueno, ahí vamos a dejarlo de momento. Entonces, 23 segundos y lo tenemos. Vamos a hacer más láminas porque también las vamos a necesitar para cuando hagamos la armadura. Así que recogemos aquí, hacemos láminas a saco. Necesitaré hacer más lingotes. No sé si tengo aquí guardados. No, son los que tengo y más. Y no hay más, y no hay más. Vale, ¿cómo va el inventario? ¿Petado? No, lo siguiente, sí, claro. Si encima me quedo con las cosas que no... En fin, vamos por aquí, vamos a vaciar un poquito. A ver, inventario. Aquí, vaciamos esto, vaciamos esto. Y el alambre de cobre también lo vamos a vaciar de momento. Vale, de momento tal que así. 27 segundos por aquí. Esto está así. Esto aquí, mira, tenemos más hierro. Clavos. Ir haciendo un poquito de cada cosa porque lo iba necesitando. Entonces ya tenemos la celda. Vale, al tener la celda, vamos a darle aquí a fabricar. Espera, nos quitamos de este menú. Le damos a fabricar y deberíamos de tener ya la mochila. Lo que no sé si saldrá aquí, claro. A ver, a ver, a ver. Estoy echando un vistacito. Que no se nos quede nada por ahí. No parece haber nada nuevo por aquí. Así que nos vamos aquí y ponemos... Mira, aquí la tenemos, la mochila voladora. Y necesitamos barra de acero, rueda dentada y una hélice. Hélice ya tenía de hace mucho tiempo. Mira, aquí está. Tenemos una hélice. Vamos a ver qué más era. Vale, una rueda dentada y una barra de acero. Vamos a irnos, a ver, aquí suelo dejar muchas cosas últimamente. Nada por aquí. Nada por aquí. Bueno, pues vamos a irnos aquí atrás. Vale, y tenemos por aquí barra de acero, rueda dentada. La vamos a cambiar. Ahí, vamos a ir subiendo huecos. Vamos al inventario y vamos a soltar, por ejemplo, el iradium y el polvo de momento. Vale, entonces nos quedamos con la barra de acero, que es lo que nos hacía falta. No sé si era grande o pequeña. Bueno, tuercas. Ponemos aquí mochila. En el fabricar, por favor. Vamos, que vamos a irnos con la mochila, niño. Y una barra de acero. Tubo de acero, tubo de acero. Tenemos barra de acero. Ah, es que esta barra de acero es grande.
Vaya, por Dios, tiene que ser una pequeña. Bueno, pues aprovechamos que tenemos esto encendido. Recogemos esto y hacemos una barra de acero. Sin más. Bueno, y ya que estamos, pues le metemos aquí más que vamos a necesitar. Vale. Pues en cuanto tengamos esto. Mochila, pero es que manía tengo de poner en otro lado. Qué raro me oigo con el sonido este de los cascos, loco. Vale, pues en cuanto tengamos la barra. Madre mía. Tenemos la mochila, vaciamos un poco el inventario. Vamos a construir la primera parte del embarcadero, lo que es el suelo, ¿no? Con paneles. He estado echando un vistazo a los paneles y tengo dos opciones para construirlo. Vale, uno es este tono y el otro es este otro tono. Entonces, como el suelo es más oscurito, o sea, el agua es oscura, como veis allí, resalta más el marrón oscuro. Yo creo que lo voy a hacer de marrón oscuro. Voy a poner una primera hilera. No sé si a lo mejor en un futuro haré una segunda para que sea un poquito más ancho. Dejaré algún hueco para por si tenemos alguna barca pequeñita o algo. Pues si queremos hacer submarinismo, que tengo pensado hacer dentro de no mucho, que he visto que ya tengo unas aletas por ahí para poder hacer. Así que bueno, se vienen cosas chulas. Pero hoy, la cueva. Bueno, la cueva. A lo mejor se nos va de tiempo, también te lo digo, ¿eh? Y solo hacemos la mochila. Y la cueva la hacemos en el próximo episodio, ya que he tenido Ilandium de sobra, que en un principio pensaba que no iba a tener y que sí o sí vamos a tener que ir. Bueno, se viene. Nos dejamos de rollos. Mochiliña, no sé qué he puesto ahí. Hacemos la mochila. Madre mía, que tenemos mochila, loco. La ponemos en su sitio. Bueno. Espera, vamos a ponernos... Por si me mato y no sé controlar esto, ¿sabes? Vamos a dejar aquí cositas. Vale, el pescadito por aquí. Ya tengo que tener mucha hambre. Comemos un pescado, ya que no nos vamos a ir a la cueva. ¡Madre mía, loco! ¡Que tenemos mochila voladora! Vamos a dar una vuelta por la isla, ¿no? Con nuestra nueva mochila voladora. ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Por lo que veo... No lleva combustible. Es decir... A ver, así se baja, así se sube. Vale, o sea, no tiene combustible. Lo que quiere decir que es ilimitado. Podemos meternos en la cueva, subirnos al techo y disparar desde arriba. Una cosa así como muy segura, ¿no? Madre mía, cómo se va viendo la casa desde arriba, loco. ¿Eh? ¿Qué te parece? Las vistas que tenemos. El campamento que nos montamos nada más empezar, al lado de la casa. Tengo todo fuera. Menos mal que aquí no sufrimos ataque ni nada de eso. Vale, pues la casa la voy terminando. El huerto lo tenemos ahí. Menuda explanada cuadradita ahí que tenemos ya para hacer. Por cierto, vamos a ir bajando. Vamos a hacer lo que viene a ser el puerto. Mira, si os fijáis, desde aquí en la isla lo vais a ver mucho mejor. En la tierra que está sumergida bajo el agua, pues tenemos que hacer el puerto un poquito más lejos que esa tierra. Iba a hacer como unos 17 paneles y no sé si van a ser suficientes ahora que estoy viendo que hay que alargar más todavía. A ver, quiero probar una cosa y es meterme aquí. Ah, o sea, en cuanto tocas el suelo y si te choca, no pasa nada, ¿no? ¡Madre mía, niño, que somos los vigías! ¡Uf! ¡Qué buen rollo me da esto! Vale, vamos a bajar abajo y vamos a hacer, antes de que se nos pase ya más el tiempo, perfecto. Madre mía, niño, ahora ya con la mochila cuestas a todos los lados. Vale, entonces, vamos a hacer los paneles, porque yo creo que el inventario ya tengo bastantes huecos, como veis. Así que vamos a poner aquí los paneles, los acentillos, madre mía. Bueno, panel. Vamos a hacer también de bambú, de piedra. De piedra... Tengo mucha piedra y no sé para qué utilizarla. Podría ser, pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Con esto. Vale, vamos a hacer la oscura. Entonces, ¿qué podemos hacer? 13. Bueno, pues 13 hacemos. Vale, vamos al inventario, lo ponemos aquí. Y vamos a empezar. A ver, ¿se puede poner así en esta hilera? Por aquí, así. Vale, por aquí no se puede, ¿no? A ver si lo subo. No se puede, ¿no? Tiene que tener un suelo. Bueno, pues vamos a empezar desde adelante hasta atrás, yo creo. Bueno, vamos a empezar desde aquí. Y vamos a ver qué tal. Vale, de momento va todo perfecto.
Vale, pues 13 paneles. ¿Ves? Sabía yo que iban a ser pocos. Bueno, de momento los primeros 13 paneles para empezar el embarcadero y veáis cómo va a ser. Pues básicamente lo haré un poquito más largo, quitaré el barco. Yo creo que haré otra hilera aquí al lado. Sí, yo creo que sí, haré otra hilera. De hecho, ¿qué nos falta para hacer los paneles? Para tenerlo yo ya en mente. Tablas. Y tablas que no sé si tengo maderas. Que son troncos. Tengo troncos, puedo hacer un par más, yo creo. Ahí. Entonces hacemos así. Y ya ponemos todos los que podamos, ¿no? Del tirón. ¿Dónde estáis? Aquí. Vale. Pues vamos a hacer la fila desde aquí. Quieto. Es que en cuanto muevo la cámara se deja de dar. Vale, pues la cosa sería un poco así. Yo creo que queda bastante chulo. Luego, ¿tengo la pala? Tengo la pala, vamos a ver. La cosa sería, no sé si la pala o el pico. A ver, si yo me bajo aquí abajo, se va quitando, ¿no? Vale. Bueno, pues la cosa es quitar esta parte de aquí para que ya no se vea fea. Vale, correcto. Hay palazos al agua. Tengo que meterme más abajo. Vale, perfecto, se quita. Y una pregunta: si yo me meto en el agua y puedo salir, ¿no? Vale. O sea, no puedo bucear con esto. Se apaga. Pero si yo ahora quisiera salir al aire, vale, tengo que subir normal. Y ya con esto subo de donde esté y dirigirme a cualquier barco. Vale, pues para bucear no nos vendrá mal, también te lo digo. Volvemos aquí. Madre mía, el descubrimiento de la aeronáutica, loco. Vamos a quitar un poquito más de aquí. Y yo creo que lo voy a ir dejando ya por aquí. No sé si poner lo que viene a ser los pantalones o dejarlo ya y hacemos todo del tirón la próxima. Yo creo que sí. En el próximo episodio vamos a hacer eso. Nos vamos a ir a la cueva, vamos a conseguir los cristales cuanto más podamos mejor. Esto no lo voy a quitar de momento. Para poder... Adiós, vamos aquí. A ver si lo que quiero es bajarte, no subirte. Soy como Moisés. Retiro las aguas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Retiro las aguas como Moisés. Se supone que eso es, que siga subiendo el agua ahí. Bueno, pues yo mientras me quedo aquí aplanando esto, vamos a despedirnos. Aunque bueno, espérate, yo creo que una buena despedida sería desde una toma aérea, ¿no? Esto yo creo que sería una buena toma para despedirnos. A ver, así. Había una tecla para quitar. Eso es. Bueno, chavales, pues desde aquí nos vamos a despedir. Incluso esto podría ponerlo de miniatura, ¿qué os parece? ¿Eh? Y dejamos ya los numeritos de 1, 2, 3, 4 con el mismo fondo. Pero bueno, eso ya me lo pensaré para otro día. Espero que os haya gustado. En el próximo episodio nos vamos a armar, vamos a coger el cable, que el otro era inalámbrico y este con el cable estoy aquí todo liado. Vamos a coger la escopeta, vamos a coger las balas. Intentaré tener más balas. Nuestro huerto ya está creciendo, que lo estoy viendo desde aquí. Y vamos a irnos a la cueva. O sea, el próximo episodio va a ser meternos en la cueva, conseguir todos los cristales, todos los materiales que podamos, todo el iladium que podamos. Porque de aquí en adelante yo creo que una vez que hemos hecho las celdas de batería, se nos puede abrir un alto abanico de muchas cosas. Me empezaré a poner con las cosas de las pociones, porque ahora puedo buscar las raíces mucho más fáciles, porque los caballos se buguean, se piran, se van. Si te lo llevas en el barco pueden aparecer debajo del mar tranquilamente. Así que espero que os haya gustado y en el próximo episodio más. Adiós, chao.